Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Arrancamos un nuevo programa de Sector VIP y estamos en el Estadio Delmi porque hoy se presenta el show de Abel Pintos. Abel Pintos tan esperado por todas las fanáticas, todos los fanáticos. Hoy llegó el día y estamos aquí nosotros con toda la cobertura que vamos a tener para vos que estás del otro lado. Antes que nada quiero decir el nombre de la persona ganadora, quien se lleva los premios y la producción se va a comunicar con ella. Es nada más y nada menos que Marianela, Marianela 273, te llevas los premios. ¿Y quién era la famosa? Zaira Nara, así que gracias a toda la gente que ha participado. Y ahora, nuevo juego, tenemos otro famoso más. Atención, ¿quién es? Él es un cantante salteño que además de todo, quiero decirte que estuvo cantando en la pelea de Mayweather y Maidana. Ya me imagino que lo conoces, cantante salteño, hace muchos temas románticos y algunas sayas también y un pasito muy particular. ¿Quién es? Manda tu WhatsApp, manda tu mensaje de texto, también lo puedes hacer a través del Face, Sector VIP con puntos intermedios, que ya son más de 17.500 amigos, así que muchas gracias. Y también en Twitter, @SectorVIPSalta y @DiegoJauregui, ok. Nosotros nos quedamos, el Estadio Delmi está repleto, el Estadio Delmi está que explota. Y mirá lo que es, las abeleras a full, ¿todo bien chicas? ¡Todo bien! ¡Fanáticas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta Abel! ¿Cómo es el saludo del Sector VIP? Mirá cómo sabe la gente, así, ¿eh? ¡Qué grande! ¿Todo bien las chicas aquí preparándose? ¡Arrancamos! ¡Esto explota! Y nosotros nos quedamos del Estadio Delmi con Abel Pintos, Nota Show, ganadora y mucho más. Quédate vos, así comenzamos. Pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será el sentarme a esperar que los días pasen y que quieras escuchar. Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. ¿Cómo te va? Diego Jauregui, del programa Sector VIP, Canal 11. Te quería preguntar, porque yo me imagino que ganar un premio Gardel fue importantísimo y haber ganado dos de manera consecutiva, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué pasó por tu cabeza? Porque ¿te lo esperabas o no te lo esperabas? El Gardel para el álbum del año es para Abel Pintos. Segundo Gardel de Oro consecutivo. Pero ahora 2013-2014. Fue una felicidad inmensa, no lo esperaba. Es más, cuando llegó la nominación, me sorprendí porque yo no recordaba que Charlie García había ganado consecutivamente. Entonces, de alguna forma sospechaba que no era algo que se permitiera, digamos, para el evento, ¿no? En todo, que estuviera contemplado. Porque además es raro que un artista edite un disco un año y al otro año edite otro disco. Normalmente tenemos como 2 años, ¿no? De trabajo con un álbum para volver a editar otro. Entonces, cuando llegó la nominación, me sorprendí mucho. Participaba con unos discos que para mí son enormes, es decir, Romanticísmico de Babasónicos, que es una banda que yo admiro mucho, me parece no solamente un gran disco, sino uno de sus grandes discos. Entonces, era como, bueno, mató estar en la categoría, pero no lo esperaba mucho, ¿viste? Tenía expectativas por estar en la categoría, pero la verdad es que pensé que bien merecido lo tenían otros discos. Y en el momento de ganarlo fue increíble, realmente. Fue muy emotivo, fue todo un flash de imágenes, además, porque cuando gané el Gardel de Oro de Sueño Dorado, siempre después de la entrega de los Gardel,
se hace una fiesta donde asistimos todos los músicos, incluso los medios de comunicación, y ya estamos como más relajados, los que no ganamos, los que ganamos, y ya se habla de otras cosas. Se pasa un buen rato y normalmente ese festejo termina a la madrugada. Entonces, cuando gané el Sueño Dorado, con Sueño Dorado y Gardel de Oro, no fui a esa fiesta porque al otro día a las 7 de la mañana comenzaba la primera jornada de grabación de Abel. Entonces, fue genial cuando gané el premio, se me vino toda esa cantidad de imágenes de la grabación del disco. Cuando yo entro al estudio y le digo a Ariel Pintos y a Marcelo Predacino, coproductores de Abel, les digo, bueno, no es por meter presión, pero tenemos que tratar de ganar otro Gardel de Oro. Y nos reíamos porque realmente lo creíamos imposible. Entonces, cuando gané Gardel, bueno, toda esa serie de emociones y otras muchísimas más que sería muy extenso explicar y contar, sucedieron en mí y se me vinieron como imágenes. Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas. Aprendí que en el silencio habita la verdad. Solo vivir no me vale la pena si la vivo a solas. Ya no sé qué decir. Si pudiéramos haber partido en dos esta soledad y el peso del dolor, y si fuimos tú y yo, todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío, como tanto amor pudo hacernos tanto mal. No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido, como tanto amor pudo hacernos tanto mal. Bueno, señoras y señores, entrando al canal, Abel Pintos con nosotros. ¿Cómo te va, Abel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, bienvenido a Salta nuevamente. Muchas gracias. La verdad que lo que te está pasando con tu carrera cada vez es mejor, cada año parece que lo vas superando. Y me imagino que ya no sé qué meta te vas a poner. No, bueno, siempre hay metas por delante porque me queda mucho por aprender, independientemente de que todo lo que fui viviendo fue con éxito y que me fue brindando la oportunidad de crecer. De todos modos, me queda mucho por aprender. Así lo siento yo, fundamentalmente. Y aprender me va a dar también cada vez más herramientas para poder brindar más contenidos al público. Yo te digo una cosa, Abel. Hace 2 años jugamos a los dardos, te gané en esa oportunidad, ¿te acordás? No está confirmado. Capaz que sí, hay archivo, hay imágenes. Y ahora trajimos otro juego, a ver pero si no, nos pueden ganar. Entonces no está confirmado para mí. Te digo, trajimos otro juego que es el desafío VIP, te doy 3 pelotitas. No, pero en este te gano sin mirar, ese es el problema. Bueno, no. La vez pasada en los dardos me dijiste lo mismo y perdiste. Soy muy bueno jugando a esto. Son 3 tiros cada uno, hay que invocar 10, 20 y 50. Voy a tener yo la presión de tirar primero. ¡No! Bueno, pará. No, pará. Un tiro cada uno, porque si no. Ah, bueno. Ahí está, arrancamos de nuevo. No, pasa que tengo un problema. Está practicando. Tengo un problema. Está practicando. Y necesitaba. No puedo hacer, no abras el paraguas, te digo. Bueno, está bien. A ver, primer tiro, anda vos. ¿Voy yo? Voy yo, No, malísimo. Aparte se te cayó el sillón, por tanto, me suma a mí que toca el 10. ¿Por qué vamos a jugar? Eso antes que nada. No te voy a decir por qué jugamos. Yo tengo un premio, un regalo de Sector B si ganamos y si vos perdés... Yo quiero un libro, si gano. Un libro, perfecto. Ya está. Cómprenme un libro. ¿Cuál es el premio? Vamos con otro tiro. El último tiro. Me pongo mal con los libros. El último tiro, lo gano sola. Voy yo, Bueno, fue. Bueno, perfecto. El empate quedó en casa. Tenemos un regalo para vos. ¿Un libro? No es un libro exactamente, no, pero es algo personalizado. Mate, me gusta, y aparte personalizado. Mate, personalizado Abel, estudio de Elmi. Bueno, Sector VIP Salta también. Gracias. Para que puedas compartirlo en la gira. Gracias, porque me va a servir de recuerdo de un momento muy importante para mí. Y además me voy a llevar esto. Tomás, gané la vez pasada, ahora empatamos, queda para nosotros. ¿Cómo en casa? Bueno, está bien. A todos los que acompañan Sector VIP, que de alguna forma me acompañan a mí hace muchos años, les agradezco y que lo pasen bien. Es inevitable el sentir que cruzan puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado. Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui. Puedo ver tus ojos como un déjà vu.
Ella es la ganadora del Face en Sector VIP. ¿Cómo estás, Sabrina? Hola, mucho gusto. Muy bien. Muy emocionada, re ansiosa, pero esperando el momento ya. Tranquila, por un momento exaltada. ¿Cómo lo vivís? Re feliz, pero es como que no caigo todavía, sí. ¿Viste? Cuando estás en ese momento y decís, bueno, llegó el momento, creo que todavía estoy ahí. Que lo tengas en carne y hueso ahí, lo puedas tocar. Y si no me desmayo, paso. Pero si te desmayas, perdés la oportunidad. Sí. No, no me desmayo, entonces. Bien, entonces no te va a desmayar. Nosotros vamos a ver el momento que ella lo conoce, que ella se saca la foto y va a estar en la prueba de sonido. Tendrías que preguntarle algo, ¿qué sería? Realmente, ¿qué se siente luchar por sus sueños y cuál es lo que lo motiva a no haber abandonado, digamos, su destino y cumplir y hacernos tan felices a todas? Si existe la posibilidad, se lo preguntamos. Quédate acá en Sector VIP, seguimos viendo. Gracias. A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Vamos a gritar un poco porque ella, Sabrina, está en la prueba de sonido de Abel. ¿Ya entraste? Sí, ya estamos acá, ya no puedo creerlo. La verdad estoy re contenta. Gracias al Sector VIP que le cumplió y enseguida lo vas a saludar. Sí, gracias. En la vista hacia atrás, yo digo que el río me lleve hacia el mar. Se trata mi vida. Qué fortuna encontrarte, aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo. Ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento. Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar. Un ave no vuelve la vista hacia atrás. Yo digo que el río me lleve hacia el mar. Le brillan los ojitos, le caen las lágrimas, porque ella está contenta. Acabas de ver el momento que Sector VIP le cumplió su sueño. Realmente, ay, muchas gracias. Estoy nerviosa, me está contagiando los nervios. Por cumplir mi sueño. Fue realmente un gusto conocerlo a Abel. Y bueno, como estaba Abel, realmente cumplir su sueño. Gracias, chicos. ¿Qué sentiste? Porque el momento que a todos les importa es saber tenerlo ahí porque lo abrazaste, lo tocaste, estuviste dos ahí. Dos veces. Sí. Es una sensación inexplicable porque es eso, es cumplir tu sueño y saber que es verdad, que bien. Lo estás viviendo. Y pues yo lo viví aquí en Sector VIP. Gracias. Para una fanática de Abel Pintos para el show. Antes de entrar, ya está como la adrenalina, ¿no? Sí, está así como que estamos ya saliendo allá, ya las canciones de Abel. Las filas se hacen amigos de otros abeleras, sí, y demás. Sí, los chicos están haciendo aguante Sector VIP. Haciendo el aguante. Sector VIP. ¡Hora libre! ¡Hora libre! Desde el programa de radio, mirá. ¡Hora libre, Sector VIP, todo! Espectacular. ¿Por qué tantos gritos? ¿Qué pasa? Ay, estamos ansiosas. ¿Toda la familia presente? Sí, todas. ¿Hace cuánto que tienen la entrada que dijeron vamos a ver a Abel Pintos? De julio, más o menos, desde julio. Por ejemplo, sale Abel Pintos, ¿no? Sale al escenario Abel Pintos. ¿Cuál es la reacción de la familia? Bueno, es buena reacción, ¿eh? Hay que ver, gracias. Nada está perdido.
shows, agendas, videos, ranking, cartelera de cine, chimentos, encuestas, concursos. Lo que buscas está en www.sectorvipsalta.com, el sitio web número uno de espectáculos en Salta. Agreganos en tu lista de favoritos y participa por entradas para los recitales y eventos más importantes de la provincia. Sectorvipsalta.com. Seguimos en Sector VIP después de haberte mostrado toda la cobertura de Abel Pintos en Salta, realmente espectacular. Estuvimos en el show, estuvimos con ellos en el desafío. Los chicos de la estación acá, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, hola. Saluditos para la tele. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Abel, te amo. Te banco, Abel. Beso. ¿Hay grito o no hay grito? Mirá, sí, las fanáticas acá de Abel Pinto, impresionante, la gente de la radio también, acompañando con una transmisión muy buena que hicimos en vivo. Por supuesto, toda la gente que vino a ver a Abel Pintos. Ahora ha llegado el momento de presentar la elección reina de Capital y también la elección reina provincial. Vamos a mostrarte imágenes, vamos a mostrarte la cobertura, pero sin antes recordarte que a través de nuestra página web www.sectorvipsalta.com puedes participar por las entradas para ver a Ricardo Arjona, que se viene el 7 de octubre en el Estadio Marte Arena. Entrás a la página, haces clic en concurso Arjona, llenas los datos y vas a estar participando. Próximamente vamos a estar dando el nombre de la persona ganadora. Y también podés entrar a la página, ver toda la información del espectáculo minuto a minuto y ver nuestro programa que está subido ahí. Si querés ver este programa, querés revivir el show, querés revivir a la ganadora que estuvo con Abel Pinto, que se sacó la foto, que estuvo en la prueba de sonidos, que estuvo ahí con Vicky también cubriendo todo este hermoso momento que estamos pasando aquí en el Delmi, podés revivirlo en www.sectorvipsalta.com. Nosotros nos vamos a ir con la elección reina y en un rato tenemos mucho más para presentarte en este programa muy especial para todos ustedes. Continuamos aquí en Sector VIP en esta oportunidad de elección reina por Capital. Están las candidatas, enseguida vamos a estar viendo todas ellas y además hoy estamos de jurado por tercer año consecutivo. Nos toca la difícil tarea de ver qué candidata nos va a representar en Rosario de la Frontera. Así que quédate, no te muevas, seguí disfrutando elección reina por Capital en Sector VIP para todos ustedes. Celeste. ¿De qué colegio? De Miguel Arauz. Bueno, ¿contenta de estar en esta elección? Sí, muy feliz, con nervios, todo. Camila de Nápoles. Bueno, Camila, ¿contenta me imagino de estar en esta elección Capital? Sí, es una experiencia muy linda con las chicas, hacer amigas nuevas. El momento que estás arriba de la pasarela, ¿qué sentís? Muchos nervios. Nervios. Y alegría, digamos, porque es la primera vez que me presento y bueno, estoy contenta. Y a pleno hay que disfrutarlo y sin nervios porque es una oportunidad bastante grande y a disfrutarlo nomás. ¿Preparada para la última pasada? Sí, preparándome. Bueno, ¿ya pasaron los nervios? Sí, sí. Ya vamos más tranquila, pero los nervios siguen estando igual. ¿Tenés fe para hoy? Como lo repito, me tengo fe así como le tengo fe a las chicas. Amarte con la tía es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Estudiantes, ¡vamos!
¡Felicidades! Muchas gracias. Bueno, me imagino este momento maravilloso que está pasando. Sí, feliz, muy emocionante. La verdad. ¿Lo esperabas? No me lo esperaba, la muy verdad. ¿Muy emocionada? Sí, estoy muy emocionada. La verdad. ¿A quién se lo querés dedicar a esto? Y a los de mi colegio que me apoyaron, digamos, gracias a ellos yo estoy acá. Y a mi familia, las chicas que fueron muy buenas conmigo. Bueno, ahora Rosario en la frontera, ¿no? Así, ahí vamos, Rosario. Vamos a ir a la tanda. Antes quiero mandarle un saludo muy grande a Memé, que nos sigue siempre, que está siempre con nosotros, que siempre nos da una mano también, que saca fotos y demás. Así que Memé, un beso grande para vos. Y también un saludo muy especial para Sebastián Marucci, nuestro fotógrafo oficial del programa. Sube las fotos de todos los eventos, las subimos al Face. Tenemos más de 17.000 amigos en el Face. Estamos muy contentos y seguimos sumando me gusta. Buscanos como Sector VIP con puntos intermedios. También en Twitter, arroba Sector VIP Salta y arroba Diego Jauregui. Ok, podés seguirnos. Ahora vamos a ir con los saludos que nos manda justo la gente a través del Face, a través del Twitter, a través del WhatsApp, con el saludo VIP. Así, mandá tu foto con el saludo VIP, la vamos a pasar la semana que viene. Tanda y ya venimos. En agosto, Marco Antonio Tours te lleva a la peregrinación de la Virgen de Urcupiña. Transporte terrestre y aéreo incluido. Hotel céntrico. Marco Antonio Tours, de Anfunes 29. La nueva estancia, parrillada, restaurante, cocina internacional, empanadas y sándwich. Los mejores sabores están en La Nueva Estancia, Ayacucho 22. Lo que buscas en calzados está en A Tus Pies. La nueva temporada, tenela antes que nadie. En Mitre 405 e Ituzaingó 72. Pixar, film, cargadores, auriculares, todas las marcas, accesorios para computadoras, parlantes 2.1, Nintendo Wii, Xbox, PlayStation, muñecos de colección. Consulte precios por mayor. Pixar, Ituzaingó 86 e Ituzaingó esquina Mendoza. Arizona Shop Bar, los mejores lomitos y picadas de Salta, excelente calidad y atención, abierto todo el día. Virrey Toledo, esquina Meguino, delivery al 431-1272, Arizona Shop Bar. ByD te presenta su nueva colección Otoño-Invierno, para que ellas y ellos vistan a la moda. Peatonal Alberdi 84 y Peatonal Florida 194. Estamos arrancando este segundo bloque de Sector VIP aquí por las pantallas de Canal 11. Vos quedate al otro lado, no te muevas. Recordá que tenemos el juego. ¿Quién es el famoso que está detrás del ojo de Sector VIP? Es un cantante salteño que además estuvo cantando en la pelea de Mayweather Maidana. ¿Ya sabés quién es? Cantó el himno. Ojo, ¿quién es? Mandá tu mensaje a través de WhatsApp, a través del mensaje de texto, a través del Face y también a través de Twitter, arroba Sector VIP Salta. Nos podés seguir. Tienes toda la información del espectáculo minuto a minuto.
y además participás del juego del día. Arrancamos, segundo bloque, presentamos la nota que hicimos en el Bochín Club, consigna muy especial con todos los artistas. Mirá, porque hay mucho más en Sector VIP. Espectacular la serie de Bochín Club, como todos los años. Rubén Izaguirre, ¿cómo andás? Bien, hermano, feliz, contento por otro año más que se puede hacer desde esta convocatoria tan lindo, con amigos, con gente que viene ya de todo el país, con esta fiesta, que con esta guitarreada que se ha hecho una de las más conocidas, ¿no? Y más, clásico, más convocante. ¿Verdad? Se está haciendo un clásico, che, sin querer. Ya todo esto ha comenzado hace casi como 8 o 9 años, en un momento muy difícil de esta institución, donde hemos inventado, porque así es, una invención de juntar amigos para recaudar fondos, para salvar el club, que estaba peligrando el remate. Y bueno, y de ahí, año tras año, siguen ayudando para que no nos vayan a quitar el club, y aquí estamos. Digo que estamos por hacer la cena de fin de año con Sector VIP, queremos invitar a algunos famosos, y estamos haciendo un poco así de encuesta, porque queremos saber a qué cantante es mejor regalarle ropa que invitarlo a cenar. A nosotras. No sé. A la Jime no. Es insufrible con la comida. A nosotras es lo mismo. Creo que es lo mismo darnos de comer que comprarnos ropa. No sé qué pueden hacer primero. No, pero a todos los demás, a los hombres, comprarle ropa. Totalmente. Porque comen a dos manos. Sí, comen a dos manos. Abel, 6 platos de guachalocro en tu casa. Frangollo. De frangollo en su casa. Abel Pinto. Abel Pinto. ¿El flaco? ¿Ese que es así? Es que él tiene mucho lugar. Va entrando. 6 platos de frangollo en la casa de la Jimena. ¿Yo qué hago? Si como uno y estoy así, tremendo. Hay varios, che. Mira que los cantantes, bueno, si quieren tomar algo, sí, un sándwich, te decimos. Ahí sí hay algo que jamás perdemos, los cantantes, el hambre. Así que cualquiera te va a salir más barato regalarle ropa. Conozco un grupo que también que dice, o comemos o tomamos. Nombra lo que no se quiera. Y yo creo que todo, vos sabés que sobre todo los músicos, nosotros llegamos a algún lugar y vos lo ves come durante 40 minutos y de cierto lo están haciendo quedar para... Pero bueno, muchas veces capaz que el tema de viajar, de la ansiedad y de los nervios, todo eso hace que comamos mucho, pero de verdad que yo creo que casi todos somos de buen comer, ¿eh? A Gaby Morales, por ejemplo. Leiva come bien. Sí, David Leiva. Pilcha, para nosotros 4 la saca gratis. Pero ¿quién será bien tragador? Siempre los nocheros, pero Gustavo Córdoba. Gustavo Córdoba. Epa, sí, ahí Gustavo está. Córdoba come gran como comedor de chocolate. Va. Le da el chocolate sin asco. No, lejos. Tengo uno. A Locar, Chacaña para el vecino. No lo invité. Bueno, el negro Rubén se porta bien. La vuelta a ver, yo llevé el viernes pasado a Córdoba, se porta bien. Pero Mario te come hasta la avetruz, hermano. No, es que inviten a los changos que se llama. Yo, por ejemplo, yo también hay una pérdida de tiempo. Yo no tomo alcohol, pero sí como mucho. Así que también vamos a estar por ahí. Tomar no, pero comer mucho. Sí, la verdad que sí. Gaby Morales no lo llevé porque ese. Mira, Guerrero. No, eso no puede. No, ¿pero pone o no pone? O come, ¿no? No, come y él pone. Pues es que uno pone. David Leiva no, eso no pone. Es come nomás. Pero ya, la verdad que son amigos, la verdad que le mando un saludo a toda la gente. Que le dicen ácido, para donde cae come. Sí, donde cae come, sí. Una más que la dicha busco, vivo velando, y cuando debo quedarme vida, me voy a andar. Oh.
vos, gracias por acompañarnos, gracias por formar parte de este proyecto que es Sector VIP, que cubrimos todos los espectáculos de Salta, tratamos de estar en todos lados para que vos puedas disfrutarlo igual que nosotros. Hasta la semana que viene, y acordate como decimos todas las semanas, en Sector VIP nos estamos viendo. Chau, gracias.